Quinta huella dactilar. Alexander Piguiar. Hombre, francés, 27 años. Ante ella se encuentra un rostro esbelto y alargado, un muchacho de cuello largo y bigote fino, propio de un buen normando, un valiente mosquetero y un excelente maître. Entonces lo ve, sentado en una de las mesas del local donde trabaja de camarero, escuchando atento a un monitor experto en atentados. Les está impartiendo una clase explicativa sobre cómo afrontar este tipo de situaciones límite. Alexandre toma buena nota de todos los pasos y reza para que no tenga que llevarlos a la práctica, pero poco después los olvida mientras escucha un nuevo tema de un grupo DJ de Caen. La mente de la forense entra en ese local 2 días después y lo ve sirviendo un buen consomé templado a uno de los clientes que se acomodan en el restaurante donde trabaja. Después escucha un portazo y oye entrar a un individuo portando un arma blanca. Alexandre no tiene tiempo de reaccionar, no le valen para nada los conocimientos adquiridos. No puede evitar que ese malnacido le rebane su cuello de cisne. El suelo de la terraza del Boro Bistro queda encharcado por los borbotones de vida que escapan de su cuerpo. En este caso, la parca barrerá con fregona los resquicios de su alma y se los llevará al son de una música electrónica, dejando huérfanos a los miembros del Club 808.